Mira el tiro. Bueno, estamos en directo desde el Estadio Chile Deporte de Los Vilos. Aproximadamente 5 minutos ya inició el encuentro. Estamos viviendo esta gran final regional entre las selecciones de Los Vilos y San Juan. Está jugándose ya el partido. Aproximadamente 5 minutos del primer tiempo. Está la cuenta 0-0. Nos están faltando las alineaciones que tendrán que llegar en algún momento desde nuestros compañeros que están ahí al borde de la cancha, y estamos en estos instantes viviendo lo que es esta gran final regional que va a definir qué equipo representante de la región de Coquimbo va a ir al Nacional Amateur Adulto Primera Serie en Ancud, en la isla de Chiloé. Está saliendo Los Vilos en el medio campo a través de Juan Pablo Contreras, atrás para Julio Ávila. Julio Ávila intenta juntarse con Fernando Bosque. Predizazo abre hacia Leguá por el sector izquierdo, el ataque de Los Vilos. Va Leguá, no pasó porque está cobrando algo el guardalínea. Al parecer la pelota se fue por el lateral, por lo tanto el lateral va a ser favorable al equipo de San Juan. San Juan está atacando hacia el arco norte en sentido contrario en la selección de Los Vilos, y está jugándose entonces este gran partido, esta gran final, cuando hay un foul ahí bastante fuerte. Estaba muy cerca el árbitro es Jorge Araya, primer asistente Patricio Berenguela, segundo asistente Miguel Serey, árbitro de la Asociación de Coquimbo. Las alineaciones para el equipo local de Los Vilos: cuando va Fernando Bosques, el centro es rechazado por la defensa de San Juan. Con el número 1, Luis Céspedes. Con el número 5, Luis Alfaro. Con el 8, Cristóbal Bastidas. Con el 6, Freddy Sasso. Con el 18, Giorgio Maturana. Con el 11, Delson Tirado. Con el 9, Fernando Bosques. Con el 10, Juan Pablo Contreras. Con el 7, Julio Ávila. Con el 4, Eduardo Leguá. Y con el 3, Manuel Morales, el capitán. Esa es la formación titular que tiene el equipo de Los Vilos. El director técnico es Jaime Briones. El equipo de San Juan forma de la siguiente manera: con el número 1 en el arco, Rodrigo Alfaro. Con el 7, Joaquín Núñez. Con el 13, Nelson Zap. Cuando va Nelson Tirado, intentó a media distancia, rebotó la pelota en la defensa. Ahí está Giorgio Maturana intentando dominar la pelota centro del área. Atrás para Freddy Sasso. Freddy Sasso abre hacia la derecha para que pelee esta pelota del Santirado, pero se fue demasiado ancha y hay lanzamiento de costado favorable al equipo de San Juan. Decía que San Juan formaba con Rodrigo Alfaro en el arco, con el 7 Joaquín Núñez, con el 3 Nelson Satt, con el 11 Sergio Álvarez, con el 10 Raúl Cortés, con el 15 Pablo Bravo, con el 8 Carlos Riquelme, con el 16 Gabriel Albayay, con el 6 Lederman Valle, con el 5 Juliano Ledesma y con el 9 Milenco Alfaro. Director técnico, don Eladio Herrera. Esa es la formación de San Juan. Timanto, bueno, estos primeros minutos que ha sido un poco dominio
parcial del equipo de San Juan, atacando en esta oportunidad será Arco Norte en favor del viento. Para ahí se creó la primera oportunidad. Los Vilos le ha costado aproximarse hacia el arco que defiende Rodrigo Alfaro. Bueno, Jaime, en realidad es cierto lo que tú estás diciendo, pero son los primeros minutos, ¿no es cierto? Que hay un poco de nerviosismo de parte de la localidad, Los Vilos, pero estoy viendo que el equipo se está planteando de igual manera que ayer, solamente vemos un solo cambio en la alineación de Los Vilos, que es el defensa, ¿no es cierto? Entró Luis Alfaro por Gerson Ávalos, no se pudo recuperar. Pero estos son los primeros minutos, están primero estudiando, ¿no es cierto? Ha tenido un pequeño dominio que transita muy bien la pelota San Juan y tuvieron una ocasión. Así que esperemos que vaya el transcurso del partido, Los Vilos vaya tomando y calzando al equipo de San Juan. Cuando está entrando el número 7, era una muy buena jugada de Joaquín Núñez por el sector izquierdo del ataque de San Juan. Cruzó la pelota, pero estuvo muy atento al faro, perdón, el césped, para retener la pelota el arquero vileño. Estamos junto a Timán Tureto también en los comentarios, en los relatos. Jaime Herrera, estamos a través de la radio definición, Radio Bangualí y Radio Online Los Vilos, pero también estamos en la televisión para que ustedes puedan posteriormente tener el recuerdo de este partido que se está jugando esta tarde, el domingo 13 acá de noviembre, en el Estadio Chile Deporte de Los Vilos. Va saliendo Los Vilos a través de Leguá, intenta el pelotazo con Giorgio Maturana, la pelota muy larga, llega a las manos del arquero Alfaro de San Juan. Va para el número 10, Raúl Cortés, recupera Los Vilos con Juan Pablo Contreras, abriendo para Nelson Tirado por la derecha. Nelson Tirado retrocede, muy encima en la marca el número 5, Juliano Ledesma, que finalmente triunfa la marca de San Juan. Ahora hay falta de Freddy Sasso sobre Gabriel Albayay de San Juan. Va saliendo el equipo de San Juan, por allá por el sector derecho, a través de Juliano Ledesma. Retrocede hacia el número 13, central Nelson Satt. Nuevamente Ledesma por la derecha. Va hacia Gabriel Albayay. Satt, Ledesma y el arquero Alfaro. Nuevamente va saliendo al otro para el sector derecho. Changuan, y juegan bastante desde el fondo los centrales Timán Tureta. Sí, se tiene mucha confianza saliendo con balón dominado desde atrás, ¿no es cierto? Pero yo creo que va a ser los primeros minutos, como le pasó ayer con Ovalle, que están muy tranquilos, se sienten muy confiados, pero pasando los minutos y el cansancio, la presión empieza a aparecer. Hay una... Estaba reclamando la parcialidad de Los Vilos, porque estaba la banderola levantada del guardalínea de este sector, del sector de la galería, y el árbitro no alcanzó a advertirlo y siguió la jugada con un ataque bastante peligroso del equipo de San Juan por el sector izquierdo. Afortunadamente el árbitro paró la jugada y ahora va a salir en tiro libre Manuel Morales para Los Vilos. Uno. Manuel Morales abre hacia Nelson Tirado, bueno, por arriba. Sí. Pero le cobró una falta cuando va San Juan a través de Cortés. Ahí está el número 9, Alfaro. Milenco Alfaro, que reemplazó al grandote que jugó ayer de Mantureta y que fue el autor del primer gol. Así es, era un jugador muy corpulento. Pero el partido está un poco brusco, ¿no es cierto? Ha habido muchas faltas, el guardalina levantó la banderola, ¿no es cierto? El árbitro no se percata y sigue la jugada. Considero que se están dando mucho, ¿no es cierto? Yo creo que si sigue así van a haber muchas tarjetas amarillas y tal vez alguna expulsión. Esperemos que Los Vilos no caigan en ese juego, porque nos perjudicaría. Aquí hay un tiro libre que un poco peligroso, sí, ¿no es cierto? Que puede caer al área. Nelson Satt está frente a la pelota por San Juan. Hay tres hombres en la barrera de Los Vilos. Va, yo creo, directo al arco la pelota, así es, pero sin problema para Luis Céspedes. Fue muy al centro la pelota, a media altura, fácil para el arquero. Está Juan Pablo Contreras allá tratando de salir por la derecha con Leguá, ahora con
Fernando Bosques se da una media vuelta para Julio Ávila. Julio Ávila no alcanza a parar la pelota, la pierde y se produce un contraataque bastante peligroso, pero el árbitro cobró en favor de los Vilos a Sergio Álvarez, el número 11, que intentó irse por el sector derecho. Bastante rápido el número 11, pero el chico Leguá lo ha sabido soportar porque también tiene bastante velocidad. Juega mucho con las bandas, ¿no es cierto, Jaime? Tratan de abrir mucho la cancha, centrar, pero hemos tenido fortuna. El arquero nuestro ha estado muy oportuno en cruzar los balones, ¿no es cierto? La defensa igual, pero igual considero que hay un poquito de dominio de... Ahí está intentando Giorgio Maturana entre los defensas de retener una pelota, lamentablemente se le escapó un poquito, no alcanzó a darse la media vuelta. Está la pelota ahora en el área de los Vilos con Alfaro, que Céspedes, perdón, que está, va a salir largo seguramente. Va la pelota más alta que larga al centro de la cancha, ahí la pelea Contreras. La toma Pablo Bravo, abre hacia el número 7 Joaquín Núñez, pero está muy bien ahí Luis Alfaro para conjugar ese ataque. Contreras recupera la pelota, no tiene a quien dársela, al final tiene que, lamentablemente se va por el costado, hay lanzamiento de costado para San Juan, están tratando de buscar a Gabriel Albayay, ahí está el número 9, ahora va por el sector derecho Joaquín Núñez, el sector izquierdo, perdón. Va saliendo Fernando Bosque para los Vilos con Julio Ávila. Julio Ávila va a lanzar el pelotazo. Ahí va buscando a Giorgio Maturana. Cuando hay una falta. Hay una falta que cometió en contra de Tirado. El número. Golpea, es una agresión directa. Debería ser roja, pero. Demostrando tarjeta amarilla. El árbitro le puse amarilla. Al número 3 fue, ¿no? Así es. Al número 3, Nelson Sot, de San Juan. El 6. Al número 6, entonces. Al número 6. Al número 6, Leo Van Valle. Con tarjeta amarilla para el equipo de San Juan. Por esta falta que mereció, porque parecía que era agresión, un codazo. Un codazo en el pecho, así que es roja directa, pero merecía roja. No se complicó. Va al centro al área, con mucha... Algo cobró ahí el árbitro, parece que cobró que estaba el 10, número 10 de los Vilos, Juan Pablo Conchera, que estaba empujando, cuando había una muy buena posibilidad para el equipo vileño. Sí, en realidad hay un jugador nuestro en el suelo, ¿no es cierto?, que es Julio Ávila. Cuando tiran el centro, ¿no es cierto?, el arquero salta a manotear, pero también pasa a llevar a Julio, que está ahí en el suelo, parece que es un golpe en la nariz. Está siendo atendido entonces por el cuerpo médico de los Vilos, Julio Ávila. Efectivamente recibió un golpe en el rostro cuando fue a buscar ese centro. Hay que decir, Jaime, también que el público llegó, ¿no es cierto?, masivo al estadio para apoyar a nuestra selección. Hay un lleno total del estadio, ¿no es cierto?, y eso se agradece en esta instancia, que el jugador número 12, ¿no es cierto?, es el hincha, es un lleno, ¿no es cierto?, en nuestro estadio. Bueno, estamos en el Estadio Chile Deporte, a esta hora viviendo esta gran final entre los Vilos y San Juan de la región de Coquimbo, con el estadio lleno, presenciando este partido, esta final que va a definir al representante de nuestra región, que va al Nacional en Ancud. Estamos también a través de Radio Definición, está 0-0 el partido primer tiempo, no tenemos el tiempo todavía, deben ir a aproximadamente unos 25 minutos, irán del primer tiempo, no alcanzamos a medir el tiempo, está el cronometrista allá en la cancha. Pero está el marcador 0-0, cuando va atacando los Vilos con Polo Tirado, ahora por la izquierda, viene el centro, muy, muy corto, alcanzó a rechazar la defensa del equipo de San Juan, va saliendo a través de Valle con Riquelme,
bajaron a Riquelme ahí y le van a mostrar tarjeta amarilla a Alfaro, al número 6 de los Vilos. A Sasso. ¿A Luis Alfaro o a Sasso? No, a Sasso. ¿A Freddy Sasso? Sí, a Freddy Sasso le ponen amarilla. Ya, a Freddy Sasso entonces. La tarjeta amarilla cuando hay una falta, un tiro libre que se ha cobrado bastante también peligroso, una oportunidad para el equipo visitante, para el equipo San Juan, cuando el árbitro está llamando a los jugadores. Sí, yo creo que el árbitro como que se le está escapando un poquito el partido de las manos, porque han habido muchas jugadas un poquito bruscas y ha dejado seguir, y eso significa que los jugadores tienen un poquito más de libertad, ¿no es cierto? Van un poco más agresivos, un poquito más fuertes. Bueno, se cobró la falta bastante más allá, parece, del lugar donde fue, o fue ahí, no alcancé a percatar. Fue más adelante. Está Gabriel Albayay, que va a lanzar seguramente el centro, ahí va al centro, saliendo muy bien el arquero de los Vilos, manoteó. No alcanzó a tocar la pelota, solamente hizo la magre de manotear y la pelota se fue por el fondo, por lo tanto ahí tiro de valla para el equipo de los Vilos. Se ve un partido muy apretado, ¿no es cierto? Vemos a nuestra selección un poco, la presión debe ser, una final no es fácil sobrellevarla, ¿no es cierto? Veo un poquito tenso, no estamos triangulando como lo hicimos ayer. Siéntate porque están grabando. Dale, bueno, efectivamente los Vilos se ve un poco apretado en sus líneas, como que no están sueltos. Es un rival complicado este equipo de San Juan, porque no solamente tiene la capacidad futbolística, sino que también es un equipo bastante fuerte con marca férrea, que ha dificultado un poco el avance del equipo vileño. O sea, han habido muchos roces. De hecho, ahí está nuevamente un jugador de los Vilos en el suelo. Y el árbitro ha dejado pasar muchas jugadas. Sí, cuando el árbitro no se pone un poquito mano dura a los primeros minutos, los jugadores se dan un poquito más de licencia. Yo creo que ahí es donde el árbitro empieza a perder el control del partido, ¿no es cierto? Esperemos que en este centro la van a tirar, ¿no es cierto?, al área. Esperemos que tenemos grandes cabeceadores adelante, sube Ávila, ¿no es cierto?, que son tipos muy altos, y esperemos que podamos conectar este centro. Ahí va Morales para el centro, un poco abierto hacia el lado izquierdo. No pasó nada, está nuevamente insistiendo los Vilos, cuando se cobró una falta ahí en favor del equipo de San Juan, que va a salir desde su propia área entonces con tiro libre. Ahí está en un enchevero el árbitro con el arquero de San Juan, con Rodrigo Alfaro. Está saliendo a través de Albayay. Albayay abre hacia Álvarez. Álvarez intenta por el sector derecho. Muy bien, se cruza Manu Morales. Está saliendo por la banda. La pelota se va por el costado. Ahí como que le falta un poco de precisión a los Vilos en el mediocampo, no está funcionando como ha funcionado en otros partidos anteriores, como que no se han juntado los mediocampistas vileños para tener un dominio más certero de la pelota ahí en el mediocampo. Cuando está Juan Pablo Conchero intentando salir, ahora va el pelotazo hacia la izquierda, que se cambió de punta Nelson Tirado, que está por el sector izquierdo ahora del ataque vileño. Sí, no hemos tenido la triangulación como en otras ocasiones. Como te digo, esperemos que en el transcurso del partido los muchachos puedan acomodarse. Hay un dominio por ambos lados, solamente en la zona central. Se ha calmado un poco los ataques de San Juan, como te dije, al transcurso del pasando los minutos. Ya empieza a haber un poquito de cansancio y ya no son tan seguidas los desbordes que hace San Juan. Y los Vilos, a pesar que no ha llegado claramente, pero ya empezó a tomar dominio territorial. Ahí va nuevamente la pelota al centro, ahí pelea la pelota Giorgio Maturana, hubo un rebote pero mejor aprovechado por la delantera vileña. Fernando Bosque por la derecha ahora, se le perdió la pelota, está saliendo el equipo de San Juan, va
va rápidamente Joaquín Núñez por el sector izquierdo, lo enfrenta Alfaro, va al centro, muy bien intercepta Morales, ahora complementa Freddy Sasso con Julio Ávila, Julio Ávila se le escapó un poquito la pelota, eso lo desorientó entonces, que el número 15 Pablo Bravo le hicieron rebotar la pelota y conseguir un lateral, va nuevamente San Juan, Freddy Sasso, Fernando Bosques, ahí tiro libre por falta sobre Fernando Bosques, por los hilos saliendo Morales, va a jugar la pelota, ahí está lo que decíamos Timón Turrita, el nerviosismo, el apretado que está el equipo vileño, que incluso hasta el capitán Manu Morales, que es un hombre de mucha experiencia, se equivoca en los pases. Pases intrascendentes, ¿no es cierto? Quieren apurar la pelota donde ellos tienen que calmarse, ellos tienen que confiar en sus condiciones, ¿no es cierto? Y no entrar y apresurarse, porque eso los lleva a cometer estos tipos de errores. Cuando hay una falta, ahora favorable al equipo de San Juan, de Ávila en contra de Núñez, le está llamando la atención, o le mostró tarjeta amarilla, no, solamente llamado atención de parte del árbitro. Que es muy delgadito el árbitro, es muy parecido a un árbitro nuestro, como es nuestro amigo Godoy, nuestro amigo Kissinger. Es nuestro. Parece que es el gemelo de allá de Coquimbo. Pero mucho diálogo. Sí, con los mucho jugadores. Diálogo, exactamente. Como que toma mucho protagonismo el árbitro. Se jugó la pelota allá, la tiene Juliano Ledesma abre para el número 11, pero el número 11 se equivoca, Sergio Álvarez, va a los vilos con Contreras, Contreras para Tirado no alcanza a llegar, se le cruza muy bien Ledesma, el 5, Juliano Ledesma. El número 10, ¿no es cierto? El chico de la selección de los vilos no ha tenido el protagonismo con que tuvo ayer, ¿no es cierto? Sí. Julio igual no está certero en la entrega del balón. Yo creo que por ahí está. El mediocampo no está siendo muy fluido como en otras ocasiones. Esperemos que se acomoden. San Juan no ha bajado el ritmo, siguen con el traslado del balón, ¿no es cierto? Pero ya no llegan con tanta frecuencia como los primeros minutos. Lo que puede los vídeos de pelota con Leguá va saliendo con Tirado, empujó el número 5 Ledesma, el tiro libre favorable de los vídeos, se están cumpliendo ya 30 minutos de esta primera etapa, Pimante nos llevó el reloj suizo, el reloj de arena que tiene Guillermo Solís. Nos llegó acá a la caseta, así que 30 minutos de esta primera etapa, están 0-0, Radio Guangualí también se ha acoplado, ¿no es cierto?, a la sintonía. Y cuando, pero qué manera de perderse ahí, Nelson Tirado, quedó la pelota ahí, pero chanchito para que le pegara, porque el arquero hizo un rebote muy malo. Quedó la pelota boteando, le pegó demasiado abajo a la pelota y se fue por sobre el travesaño. Tuvimos una gran ocasión de haber marcado, Jaime, pero no tuvo la certeza que siempre ha tenido Tirado, pero por lo menos ya estamos llegando, estamos haciendo presión. Va saliendo San Juan con Riquelme para Álvarez, recupera los vilos con Lugá, que ha jugado muy buen partido igual que el día de ayer. Ahora la tiene Giorgio Maturana intenta con la izquierda, tira el centro, desgraciadamente la pelota se fue demasiado cerrada, se fue por sobre el travesaño cuando estaba esperando acá muy bien ubicado Fernando Bosque. Han pasado muy rápido los primeros 30 minutos, Jaime, y más o menos lo hemos estado diciendo, que si tú te fijas ya hemos tenido dos o tres ocasiones de acercamiento al arco y creo que los vilos ya está tomando un poquito la manija del partido. Va saliendo San Juan a través de Cortés. Cortés buscaba por la izquierda a Núñez. Va saliendo los vilos con Fernando Bosques. Muy bien manejada la pelota. Ahí la da muy bien para Sasso, no alcanzó a llegar. Está maniobrando ahí el número 11, Núñez. Perdón, era Álvarez. Ahora la tiene Fernando Bosques, la vuelve a perder. Se la lleva Bravo, intenta el centro, rebotó la pelota, nuevamente la recuperó Fernando Bosque,
se le hace difícil poder mantener la pelota, pero le cometieron falta, por lo tanto va a salir los Vilos en tiro libre. Cuando va el árbitro ahí a una discusión con el director técnico o con la banca del equipo de los Vilos, con Jaime Brioni, muestra una amarilla. ¿A quién? Al director técnico. A Jaime, parece. Le saca Jaime Brioni, una tarjeta amarilla. Va a salir el equipo de los Vilos con Christopher Bastías. Ahí va Bastías, la pelota llega a Julio Ávila, la lucha por arriba. Va saliendo San Juan ahora. La lleva Cortés para San Juan. Intentaba ir Cortés. Le cometieron falta a Bastías, porque a Cortés se le anduvo adelantando la pelota y intentó recuperarla, pero fue muy fuerte abajo sobre Bastías. Se fija que muchas jugadas bruscas y el árbitro solamente molesta verbalmente a los jugadores. Por eso los jugadores toman licencia y después el árbitro no puede controlar el partido. Y mucho diálogo el árbitro con los jugadores también. ¿No es cierto? Con uno y otro de equipo, imagínate ahora con Jaime ahí en la banca de la selección de los Vilos, igual pone una amarilla sabiendo que las amarillas son más importantes aquí en la cancha, ¿no es cierto?, donde se están golpeando los tipos, que en la banca, que solamente puede haber algún reclamo airado, ¿no es cierto?, un poquito agresivo, pero sin mayor... Va saliendo los Vilos. Intentaba buscar a Yeyo Madurana, pero en ese camino los Vilos, en el camino del pelotazo, es difícil que los Vilos pueda tener una pelota con ventaja. Ahí hay un enchevero, está en el suelo el jugador Sat de San Juan. El árbitro cobró un tiro libre favorable al equipo visitante, que va a ser efectivo Valle. Valle buscó por el sector derecho al número 8. Lo mató con Riquelme, pero intentó Riquelme juntarse con Álvarez, pero lo mató con un pase demasiado largo. Y va a haber el saque de fondo que favorece al equipo de los Vilos. Va a salir los Vilos a través de Manu Morales, el capitán. Tiro largo a la mitad de la cancha y la buscan tirado. Para los Vilos, Ávila. Fernando Bosques por el sector izquierdo ahora. Intenta maniobrar, se intentaba juntar con Juan Pablo Conchera, pero lamentablemente la pelota se fue por el lateral. Está saliendo. Los de arena aquí, ¿cuántos minutos marca? SAT para 36. San Juan, 36 minutos del primer tiempo, 0-0 está el marcador en esta gran final de la región acá en el Estadio Chile Deporte de los Vilos. ¿Se esperaba un partido apretado, Jaime? No, sabe, por supuesto que sí. Una final siempre es difícil. Y para el local a veces se ve a veces más difícil por la presión que tiene de ganar con el público a su favor. Así es, tiene como doble obligación, ¿no es cierto?, de ganar el partido. Pero los Vilos lo ha sabido sobrellevar. Todavía no se ha abierto el marcador ni para uno ni para otro, ¿no es cierto? Pero los Vilos, independiente que no se haya marcado, creo que está afrontando un partido de buena forma. No está jugando como siempre lo hemos visto. Yo creo que si empieza a hacer el fútbol que siempre ha hecho los Vilos, vamos a ir mejorando, ¿no es cierto?, en el transcurso del partido. Bueno, una nueva falta del equipo de San Juan en mediocampo, mucha falta en mediocampo del equipo de San Juan, porque intenta presionar a los jugadores vileños. A Sasso, a Julio Ávila y también a Juan Pablo Conchera, para que no puedan jugar en el mediocampo, no puedan salir con facilidad hacia el ataque, y el árbitro en la mayoría de las oportunidades solamente ha cobrado la falta y no ha mostrado la tarjeta correspondiente, porque eso de hacer la falta ahí en la mitad del campo es una estrategia muchas veces que se usa para parar el juego. Así es, pero también es doble filo. Vamos a esperar el centro, Jaime. Ahí va el centro, hacia el corazón del área, manotea el arquero. Nuevamente cobró una falta de ataque a Adelson Tirado ahí en el área, cuando el manotazo del arquero había sido bastante corto nuevamente y había posibilidad, ¿no es cierto?, de poder rematar desde fuera del área.
va Los Vilos con va San Juan, perdón, con iba con Contreras, va saliendo San Juan de su propio campo con Albayay. Intentó salir Valle, pero se le fue la pelota por el sí. por el costado, ¿no? Hubo una falta al final. Sí. Cobrada. No, era lateral. Exactamente. Va saliendo Bastías. Intercepta Bravo para San Juan. Nuevamente Bastías buscando a Edson Tirado. Edson Tirado intenta el desborde. Muy bien el desborde. Vamos a ver qué pasa. Le hicieron. La gente cobra penal. Una jugada muy polémica, considero que fue penal. Claro, lo que pasa es que desgraciadamente Edson Tirado magnifica mucho la caída. La verdad es que efectivamente lo tocó abajo, pero magnificó mucho la caída y eso hace que el árbitro dude. Más que lo haya tocado Jaime, lo cruza con las dos piernas en el suelo. Yo creo que ahí se equivocó el guardalínea estando muy cerca y no fueron capaces de cobrar el penal. Bueno, es difícil ahí en la circunstancia que se está dando esta final, ¿no es cierto?, para el árbitro, bueno, Catalina cobrar ese penal, pero indudablemente que técnicamente fue penal. El problema es que muchas veces la caída es muy ostentosa, muy artificial de parte de Tirado y eso provoca, ¿no es cierto?, que el árbitro dude. Está saliendo San Juan por el sector derecho. Y está Ledesma. Giorgio Maturana intentaba recuperar la pelota, pero no salió. Ahora Bravo con la pelota buscando al Faro. Sale Los Vilos. Nuevamente rebota ahí la pelota en un jugador de San Juan. Hay un lateral favorable a Los Vilos por el sector derecho. Ahí está Contreras. Se la va Bastía. Bastía se va por el sector derecho, intenta desbordar, retrocede, le dobla la marca. Finalmente logra salir San Juan, trabada un poco por la marca de Los Vilos. Ahí lateral favorable a San Juan. Han pasado está Valle. Jaime, han pasado ya varios minutos y Los Vilos territorialmente ya estamos jugando en la mitad de la cancha de San Juan. Sí, ha adelantado un poquito su línea Los Vilos y está intentando llegar. Ahí está lo que yo te digo, las faltas que hace el equipo de San Juan en la mitad de la cancha para impedir que Los Vilos avance. Está el número 11, Tirado, dejó en el camino a Valle. Desgraciadamente el centro fue bastante malo, muy pegado al arco. Más al arco que se. Claro. Le dio la ventaja, picó el árbitro ahí. Va a Cortés intenta con Núñez por el sector izquierdo. Y ahí al parecer un tiro de esquina. Alfaro, ¿no es cierto?, intersecta y se va a tiro de esquina. Sí, el tiro de esquina. Está con la pelota Bravo. Bravo, espera en centro, muy bien Alfaro ahí cruzándose. Nuevamente la pelota para Núñez. Núñez tira el centro, muy bien Morales. La pelota le quedó al número 8, que le pegó de primera a Riquelme, pero al final llegó sin problema a las manos el arquero Céspedes de Los Vilos. Va saliendo Los Vilos a través de su arquero Céspedes. Le intenta Tirado se apoya en Contreras busca por el sector derecho. Nuevamente ha Tirado, pero la pelota muy larga y se va por un costado lateral favorable a San Juan, que tiene falla técnica en el saque, por lo tanto el saque es favorable a Los Vilos. Ahí está Bastía para hacerlo efectivo. Bastía para Tirado para atrás para Contreras intenta maniobrar ahí entre dos jugadores, pierde la pelota, va saliendo Albayay para San Juan con Álvarez. Perdió la pelota Cortés, la está sacando Fernando Bosque, que está muy atrás. Se apoya con Leguá. Ahí está Giorgio Maturana, que ha tenido poco protagonismo en este partido, lo mismo que ayer. Sí,
Sí, ha estado muy solo adelante, no le ha llegado pases con está buscando, ¿no es cierto? Núñez para San Juan, atrás para Valle, Valle cruza hacia el otro lado, donde está el número 3, Sat abre hacia la derecha con Riquelme, pero Riquelme se le escapa la pelota, sale los Vilos en lateral con Contreras nuevamente un mal pase, ahí Julio Ávila pelea la pelota en el medio campo, la recupera Freddy Sasso, Sasso con Alfaro, Alfaro intenta salir, ahí va con Giorgio Maturana intenta mantener la pelota, no hay forma, sale el equipo con el Valle y el equipo de San Juan llevando la pelota en tres cuartos de cancha, al Valle intenta abrir hacia Riquelme, pero se le va la pelota por el lateral y ahí saque de costado floral en los Vilos. Las piernas ya no están funcionando, ya están cometiendo muchos errores, tú te das cuenta, ya van dos, tres, cuatro pases que pierden la pelota muy fácilmente San Juan. Esperemos que el físico... Cuidado, acá va Concheras. Tres contra dos. Concheras para los Vilos, si lo centro hacia el otro lado, está tirado, pero lamentablemente el centro iba demasiado medido, alcanzó a interceptar una de las torres que tiene ahí, de las dos torres que tiene en el centro del equipo de San Juan, como son Valle y también el número 3, Sat. Así es, son unos tipos. El 6 y el 3 de San Juan son tipos bastante altos. Está jugando Bravo con Sat. Sat hacia atrás con Bravo. Bravo con el número 10, Cortés. Cortés intenta jugar en el semicir, en el círculo central. La da hacia el otro lado para Ledesma. Ledesma tiene la pelota, busca por el sector izquierdo al número 8, Carlos Riquelme, cuando dice que está cumpliendo el tiempo de reglamento de este primer tiempo. Están 0-0 los Vilos y San Juan, no se han hecho daño estos dos equipos, ha sido un partido bastante trabado en el primer tiempo, muy de estudio, muy de nervios, y han tenido oportunidad ambos equipos, por ahí un penal, ¿no es cierto?, que no se le cobró a Tirado. Cuando va buscando Núñez, la pelota va hacia el centro y hay gol de San Juan. Gol de San Juan, Sergio Álvarez. Después de un centro preciso de Joaquín Núñez con un desborde por el sector izquierdo, la pelota vuelve al punto penal. Y el número 11, Sergio Álvarez para San Juan. Abre el marcador. Sí, justamente cuando el partido se estaba por terminar el primer tiempo, Jaime completa, pero considero que las defensas no pudieron despejar ese balón y queda ahí boteando, ¿no es cierto?, en el punto penal y intercepta al jugador. Pero falta mucho todavía, ¿no es cierto? Falta mucho. Esperemos que el segundo tiempo reaccione los Vilos, ¿no es cierto? Pero también no deja de ser que un golpe duro. Sí, es verdad que es un golpe bastante duro porque ya estaba por terminar el primer tiempo y se viene, ¿no es cierto?, este verdadero balde de agua fría que le permite al equipo visitante una leve ventaja por 1-0. Pero vamos, todavía queda todo el segundo tiempo y parte de lo que resta, ¿no es cierto?, este primer tiempo. Ahí está Morales intentando salir en la mitad del campo de juego para los Vilos. La recupera Carlos Riquelme para pelea con Giorgio Maturana. No hay precisión en los pases arriba del equipo de los Vilos. Esto facilita un poco el trabajo de la defensa de San Juan. No se han podido juntar los mediocampistas con los delanteros. Y eso ha sido, digamos, lo que ha pasado. ¿Por qué los Vilos no han tenido la precisión que ha tenido en los otros partidos, Timanto? Bueno, lo hemos dicho, ¿no es cierto?, desde que empezó el partido, que uno de los factores puede ser la ansiedad de los jugadores de apurar mucho la jugada, ¿no es cierto?, y empiezan a tener no la certeza que deberían tenerla, ¿no es cierto? Y ahí tú te das cuenta, ¿no es cierto?, claro. Que empiezan a aparecer un poquito los fantasmas. Esperemos que el entrenador dé un café muy caliente en el entretiempo, ¿no es cierto?, porque si seguimos así se nos va a complicar en el segundo tiempo. Yo creo que hay que hacer algunos ajustes en el mediocampo. Hay jugadores que están bastante ya agotados, como Julio Ávila, como el mismo Freddy Sasso, el 10. Yo creo que ahí habría que hacer algunos ajustes para poder recuperar el dominio de la pelota. Mira, ahí está justamente Julio Ávila con una pelota, con un pase corto, dejando la pelota en los pies de
el jugador San Juan. Afortunadamente se recupera el mismo Julio Ávila, intenta buscar a Yoli Maturana, pero está en posición de adelanto. Por lo tanto, va a salir Sat para el equipo de San Juan, buscando por la izquierda con Carlos Riquelme, cuando ha terminado este primer tiempo acá en el Estadio Chile Deporte. Está ganando el equipo de San Juan por 1-0 a los Vilos, en un estadio absolutamente lleno, lleno esta tarde, con la esperanza, ¿no es cierto?, que los Vilos pueda retomar el ritmo de juego y pueda lograr el empate y hacer los goles para llevarse el triunfo hoy día. Sí, mira, el único error yo considero que fue justamente en el gol. Los chicos pudieron, se confió ahí, no hubo diálogo entre el central, ¿no es cierto?, y el arquero, y la pelota se les pasó y aparece este chico. Y ahí vemos un poquito la desconcentración que han tenido los Vilos. Esperemos, como tú dices, que nuestro cuerpo técnico haga un cambio, porque no hemos tenido la certeza en el medio campo de que nuestros delanteros tengan los pases certeros o con un poquito de ventaja para que nuestra delantera pueda tener mejor posición para tirar al arco. Duro el gol, ¿no es cierto?, faltando pocos minutos para terminar, pero falta mucho todavía, ¿no es cierto? Considero que el árbitro no ha estado a la altura, no solamente por el penal, mucho diálogo, mucho golpe, conversando, como que hay un poquito de protagonismo del superpluma que tenemos acá, ¿no es cierto?, que es nuestro amigo Godoy, el doble amigo Godoy, ¿no es cierto? Pero igual, el partido muy, muy trabado hasta los últimos minutos, esperemos que los Vilos reaccione, porque se nos complicaría, Jaime, un poco la situación. Bueno, sí, ha sido un primer tiempo en que los Vilos no se han encontrado con su fútbol, especialmente en el mediocampo. Ha sido un partido en general parejo, porque a pesar de la ventaja que ha obtenido en el último minuto ya del primer tiempo el equipo de San Juan, los Vilos igual lo había contenido, había tenido incluso algún par de oportunidades, como ese penal que no se cobró por parte del árbitro. Pero bueno, vamos a esperar lo que va a pasar con estos siguientes 45 minutos. Vamos a una pausa y retornamos nuevamente acá al Estadio Chile Deporte.